Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. Me presento, para los que no me conocen, yo soy Carmen. En esta oportunidad traigo un video de limpieza profunda que estuve realizando en el baño. La noche anterior a la lavada del baño estuve dejando en remojo la cortina con agua, cloro, jabón en polvo y un poquito de desengrasante. Así, al momento de lavarla, se hace más fácil que el sucio salga por completo. Estuve cepillándola bien con un cepillo de lavar. Seguido de lavar la cortina, me pasé a restregar muy bien el piso con el mismo cepillo de lavar y también todas las paredes del baño. Me gusta mucho restregarlas muy bien con el cepillo y limpiar muy bien lo que son entre las juntas de la cerámica. Obviamente este baño ya tiene tiempo y la misma junta de la cerámica no está tan blanca como cuando el baño es nuevo. Por el tiempo se van manchando y bueno, trato de dejarlas lo más blanco que se pueda con el cepillo, restregando con el agua de jabón. Restregando muy bien todas las paredes con una esponja de esta que se utilizan para fregar los trastes. Ese tipo de esponja estuve utilizando también para restregar muy bien y sacar el sucio de las paredes y del piso. Thank you.
Cuando siento que el baño ya está completamente limpio, procedo a enjuagarlo con agua. En este caso las paredes, el piso, el lavamanos y lo que es el inodoro. Ah, también la puerta. Finalizado de lavar el baño, lo último que estuve haciendo fue colgar la cortina y enjuagarla con agua, porque la lavé al principio pero no le saqué todo el jabón. Me gusta hacerlo cuando ya está colgada, sacarle todo el jabón para que quede limpia. Limpieza profunda del baño. Ya sabes, si eres nueva, nuevo por acá, te invito a que te suscribas. Si mi contenido es de tu agrado, te invito a que me apoyes dejándome tu like. No olvides compartir este video y nos vemos en un próximo vlog. ¡Adiós!